El diputado Yeldin asegura que para la distribución de la vacuna Moderna se van a seguir los mismos criterios que con las anteriores. Evidentemente, tomado un ritmo mucho mejor a partir de la llegada de múltiples vacunas de todos lugares del mundo. Así que fíjense que ya estamos vacunando a personas de 18 años para arriba, o sea que prácticamente todos los grupos elegibles para las vacunas que tenemos, dado que las vacunas todavía ninguna de las que tenemos está autorizada para menores de 18. Por supuesto que la segunda dosis son el gran desafío ahora. Tenemos en los grupos más grandes de edad ya más de un 50% con segunda dosis, pero bueno, los grupos en la medida que se va acercando a la fecha de la primera con menor cantidad. Así que bueno, pedirle a todos que en la medida que se vaya cumpliendo el mes de la primera dosis se pongan la segunda, porque en definitiva a las 2-3 semanas de la segunda dosis es cuando tenemos la mayor inmunidad. Doctor, ¿qué va a pasar con la distribución de las vacunas donadas por Estados Unidos, de la Moderna? Bueno, se van a distribuir seguramente con el mismo criterio que se han distribuido todas las otras. Esta es una vacuna que quizá en algún momento cercano sirva para menores de 18, todavía no está autorizada, pero es muy parecida a la que sí está autorizada y se piensa que la FDA puede dar una autorización en cualquier momento. Si eso ocurriera, y bueno, seguramente parte de estas vacunas, 300.000, 400.000, serán destinadas a los menores de 18 años en grupo de riesgo, pero por ahora no lo podemos anticipar porque no están autorizadas para eso. Acá en Tucumán todavía no han llegado. Entiendo que todavía no han llegado.